Sin es una de las leyendas del graffiti de Nueva York de los 70 y 80. Su intensa actividad en los trenes, con numerosos top to bottom, su aparición en el documental Style Wars o en el libro Subway Art, hizo que fuera uno de los escritores más famosos de la época, junto a Lee, Lady Pink, Zephyr o Dondi. Sin embargo, Singh no fue uno de los pioneros del género, como Julio 204, Cornbread o Taki 183, sino más bien uno de los impulsores de la enorme popularización del graffiti a nivel mundial, con numerosas exposiciones y piezas que llegan hasta el día de hoy. Esta es su historia. Nacido en 1961 en el barrio del Bronx, Nueva York, Richard Mirando, alias Singh, es conocido como el padrino del graffiti, The Godfather of Graffiti. Fue uno de los escritores más precoces y utiliza su primer bote de spray con 9 años en el garaje de su tío, justo detrás del depósito de trenes de Lexington Avenue, de la línea 6 de metro. Tan solo 2 años después, pinta su primer tren. Tenía solo 11 años, lo que corrobora el componente adolescente del graffiti de firma en Nueva York en ese tiempo. Su aparición constante en el metro de Nueva York llega en 1973, con tan solo 12 años, momento en el que elige su tag de Singh, llegando a pintarlo en todas las líneas de metro, sobre todo en la 2, la 5 y la 6. En esos años pinta sin descanso y se aficiona a los top to bottom, trenes pintados de arriba a abajo, por lo que logra rápidamente una gran popularidad gracias a su destreza, pero también al tamaño de sus impresionantes obras. Además, comienza a ganar reconocimiento por haber inventado e impulsado un gran número de estilos, sentando las bases fundamentales e inspirando a generaciones enteras. Su nombre y sus piezas son transportados por toda la ciudad en los trenes que cada día toman cientos de miles de personas. Su estilo único, su creatividad y su tenacidad lo establecen como uno de los líderes del movimiento del graffiti neoyorquino en la década de 1980. En 1982, el documental Style Wars de Tony Silver y Henry Chalfant lo convierte en un icono del movimiento en el resto del mundo. Aparece en múltiples documentales y películas sobre graffiti y en libros clásicos como Subway Art. Hay que resaltar que Singh pertenece a la crew United Artists, UA, fundada en el Bronx en 1979. Este grupo se ganó la reputación de ser uno de los más osados y sorprendentes al crear piezas de graffiti en vagones completos de los trenes del metro y en otros espacios públicos de la ciudad. En esta crew de Singh figuraban otros grandes artistas como Duster, PJ, Matt, Singh, Quick o Sharp. A lo largo de los años, la UA se expandió y atrajo a otros artistas talentosos, convirtiéndose en una de las crews de graffiti más grandes y respetadas de Nueva York. Además de su impresionante trabajo en trenes y edificios públicos, la UA también organizó exposiciones de arte y eventos de graffiti, y fue fundamental en la creación de la reconocida exhibición de graffiti Beyond Words en 1984. Esta exposición fue una muestra histórica que tuvo lugar en la Tony Safrathi Gallery de Nueva York, con gran variedad de obras de arte urbano, desde simples grafitis hasta grandes murales. Fue una de las primeras veces que el graffiti se presentó en una galería de arte de renombre. Este evento atrajo mucha atención de los medios de comunicación y del público en general, lo que ayudó a aumentar la conciencia y la aceptación del graffiti como forma de arte. La muestra presentó obras de algunos de los grafiteros más importantes y conocidos de la época, incluyendo a Singh, Futura 2000, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat o Dondi. Además de presentar obras de algunos de los escritores y artistas más influyentes de la época, Beyond Words también contó con una serie de eventos en vivo que incluyeron demostraciones de graffiti y talleres para jóvenes artistas urbanos. Estos eventos ayudaron a aumentar la conciencia y el respeto por el graffiti como forma de arte legítima y a la creación de nuevas obras de arte urbano. A menudo apodado el hombre que inventó el graffiti moderno, Singh se enorgullece de tener un nombre fácilmente reconocible, mientras que su estilo está en constante evolución.
En esa época pintaba con colores brillantes y sus obras son el reflejo de los años 80, con fuertes contrastes y grandes zonas sólidas y con una realización perfecta. Además, Singh se expresa con el spray con una facilidad sorprendente y su tag resulta de lo más adecuado, puesto que representa uno de los grandes objetivos del graffiti: ser visto. A medida que su fama crecía, Singh comenzó a expandirse y pintar sus grafitis en edificios y otros lugares prominentes de la ciudad, lo que lo convirtió en uno de los primeros grafiteros en llevar su trabajo más allá del sistema de tránsito de Nueva York. En 1983, Singh viajó a Los Ángeles para pintar en la pared lateral del famoso club de música Hollywood Palladium. Singh pintó un mural espectacular que presentaba una serie de letras en negrita y un personaje llamado Hand of Doom, que se convirtió en una de sus marcas registradas. La obra era tan llamativa que llamó la atención de la ciudad y de toda la industria del entretenimiento, y pronto se convirtió en uno de los murales de graffiti más famosos y reconocidos en todo el mundo. Desafortunadamente, en la década de 1990, el mural de Singh fue cubierto con pintura blanca, después de que el Hollywood Palladium fuera vendido a un nuevo propietario. Sin embargo, en 2019 el mural fue restaurado y se volvió a pintar en su ubicación original. La restauración fue posible gracias a un esfuerzo colaborativo entre el dueño actual del Hollywood Palladium, Live Nation, y el artista de graffiti coleccionista, Roger Gassman. Otro hecho importante en la carrera de Singh fue cuando en el verano de 1985 pintó su nombre con unas enormes letras de imprenta en el cartel de Hollywood, en Los Ángeles, algo que tuvo una gran repercusión en Estados Unidos por su atrevimiento. Singh comenzó a trabajar sobre lienzo en la década de 1980 y ahora sus obras son exhibidas en galerías y compradas por museos y coleccionistas privados de todo el mundo, por ejemplo, galerías de Tokio, Londres o Madrid. Si bien los trabajos de Singh eran muy cotizados y tenían muy buena reputación en Europa, siguió haciendo grafitis en el metro de Nueva York hasta 1989. Después de 16 años de pintar trenes, comenzó a sentir que el graffiti estaba perdiendo fuerza, por lo que abrió la popular sala de tatuajes Tattoo Singh en Nueva York, que se convirtió en uno de los estudios de tatuajes más famosos en poco tiempo. A lo largo de su carrera, Singh ha creado obras de arte impresionantes en una variedad de superficies, desde paredes y trenes hasta camisetas y discos de vinilo. Su estilo característico, que a menudo representa letras y personajes altamente estilizados y detallados, ha sido una inspiración para muchos otros artistas de graffiti y ha influido en la cultura hip hop en general. Entre sus trabajos más recientes de la actualidad, hay que mencionar el uso de efectos 3D en escultura, un área en la que Singh no hace más que aplicar todos sus conocimientos y habilidades de diseño para construir increíbles formas y figuras. En la actualidad, Singh no solo es conocido por su arte en sí mismo, sino también por su papel como mentor y defensor de los jóvenes artistas de graffiti. Ha enseñado y guiado a muchos grafiteros jóvenes a lo largo de los años y ha luchado por la legitimidad y el reconocimiento del graffiti como forma de arte. Incluso su firma ha salido en videojuegos como GTA V, donde se hacen homenajes a Singh y sus creaciones. Singh es uno de los grandes personajes del arte del graffiti neoyorquino que ha pasado a la historia y ha sabido ganarse un lugar en el mercado del arte. Hasta aquí este recorrido por la historia de Singh, que con su intenso trabajo en el metro de Nueva York fue una inspiración para todas las generaciones posteriores y que además supo transicionar de las firmas y piezas de graffiti al mundo del arte, dejando su obra en exposiciones y galerías de todo el mundo. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!